Vamos a seguir trabajando en la prevención de incendios, no solamente en los centros escolares de toda la isla, sino también un poco llevarlo un poco más allá, como son las asociaciones de vecinos e incluso a las amas de casa a través de la difusión que se le pueda dar a través de los medios de comunicación. No me quiero extender mucho porque para ello están pues Germán y los técnicos que de MAFRE y de la APTV que saben más de que yo del tema, pero sí decirles que es importantísimo desde la Consejería de Emergencia, ha sido importante el tema de la formación con los centros escolares. Todo lo que venga a ayudar, todas las entidades que quieran que vengan a ayudar y a colaborar para que se siga dando formación en los centros escolares, para nosotros es importantísimo porque es la línea en la que queremos seguir trabajando. Desde luego que hay que tener en cuenta una cosa, que los niños son quienes al final, porque son esponjas, los que llevan todo este conocimiento a las casas, a sus padres y a los propios profesores. Hemos tenido, la verdad, que hemos tenido una gran aceptación por parte de los centros escolares y bueno, en esa línea queremos seguir trabajando y creemos que la prevención, y puesto que la isla de La Palma ha sufrido este verano un gran incendio, pues yo creo que estamos todos sensibilizados y que es importante todo lo que podamos trabajar antes y durante y después de cualquier cosa que suceda en este caso. Y la isla de La Palma ya sabemos que en cuestión de incendio pues sabemos bastante y por eso pues seguimos apostando por ello. Este es el décimo, ya son 11 años que se lleva haciendo las jornadas estas a nivel nacional. Nosotros es el décimo año que participamos. La idea siempre ha sido la misma, mentalizar a los colegios y a los niños sobre la prevención. Desde el primer momento siempre se ha incidido más en los colegios, por lo que mismo que decía la consejera, de que los niños son los que les llevan a su casa a los padres después pues, todo lo que han aprendido. Y en esa línea continuamos. Este año vamos a tener actuaciones en 10 colegios de toda la isla y en 2 asociaciones de vecinos. Ya para el año que viene pues intentaremos llegar también al mundo empresarial, que también es interesante pues todo lo que hemos visto, lo que ha pasado nuevamente siempre, la falta de prevención en muchas empresas. En nombre de la Fundación MAFRE, por supuesto, estamos encantados de volver a estar en la isla de La Palma en esta nueva semana de prevención de incendios. Agradecer al Cabildo, por supuesto, al Parque de Bomberos, a la persona de Germán, que es el gran líder de esta causa ya en 11 años que llevamos haciendo esta semana, y a la PTDB, por supuesto, que son los que llevan ya los conocimientos técnicos. Desde la Fundación MAFRE, lo único que podemos pedir es seguir concienciando a la población y a los medios de comunicación que se hagan eco de ellos, porque no puede ser que sigan ocurriendo tantos muchísimos de accidentes. Los datos ya, si quieren, se los damos, pero son datos reales de que sigue muriéndose muchísima gente y que parece que es una tontería, pero hay que concienciar desde los niños, los mayores, a todo el mundo. Como médico, quería añadir un pequeño matiz a lo que han dicho los que me han precedido en la palabra, y es que al igual que no entenderíamos un sistema sanitario sin la medicina preventiva, debemos avanzar en el sentido de que no se debe entender un sistema de emergencias sin la medicina preventiva a nivel de bomberos, por así decirlo, que sería el llegar antes de que se produzca el incendio. Es decir, la formación en los colegios, la colocación de detectores de incendios, etc. Y en esta labor quiero destacar que La Palma lleva 10 años con nosotros. Se ha sumado Lanzarote hace 3 años y este año se suma la isla de Gran Canaria al Ayuntamiento de Santa Lucía. Pero vuelvo a repetir, La Palma a nivel puntero, 10 años organizando la Semana de Prevención conjuntamente con nosotros. Pasados días recibimos la noticia de que el Gobierno de Canarias en el borrador de presupuestos para el 2017 había contemplado varias partidas para los Llanos de Aridanes, una concretamente la relacionada con el Centro Integrado de Formación Profesional, con una inversión de 4.300.000 euros y otra de 500.000 para el Parque Cultural de Canarias, y estamos satisfechos porque eso sea
así, y además pues eso responde al trabajo constructivo que ha hecho Coalición Canaria en Los Llanos, no solo de fiscalización del gobierno en minoría del Partido Popular, sino también colaborando para conseguir lo mejor para este pueblo, para nuestros habitantes, y desde un principio hemos apostado por estas obras, por estas inversiones que consideramos que son muy relevantes para, no solo para el pueblo de Los Llanos de Aridane, sino para toda la isla, para toda la comarca, y esperamos que definitivamente en diciembre se aprueben ambas partidas. Por otro lado, pues pensamos que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane tienen que apostar también por estas inversiones. Esperemos que se cumplan los compromisos adquiridos ya en su momento en cuanto a la financiación del Parque Cultural de Canarias, y que lo veamos en los próximos años ya como una obra finalizada para el disfrute de todos. También hemos querido invitar al Partido Popular y a su senador para que hagan lo mismo en cuanto al trabajo que tenemos que hacer de convencer, de explicar y de conseguir para nuestro pueblo lo mejor, y en este caso ellos que gobiernan en Madrid, pues los invitamos a que consigan para que los próximos presupuestos, no solo la ayuda del plátano, de la subvención al transporte, sino que también expliquen que es necesario una residencia de mayores en este municipio, y que por fin aparezca una partida en los presupuestos generales del Estado para este fin, o la protección de la playa de Puerto Nado con el dique sumergido, y esperemos que podamos aplaudir también esas gestiones que ellos deben hacer con los suyos en Madrid, como estamos nosotros haciendo con el gobierno de Canarias, donde tenemos a nuestra consejera Nieves Lady, y que en los pasados meses pues nos hemos reunido tanto con ella como con nuestros parlamentarios y el propio presidente del gobierno, y le hemos explicado que Los Llanos necesita, como municipio importante y donde se concentra la mayor población de la isla, una serie de infraestructuras que son básicas para nuestra gente. En el marco de la revisión número 2 que estamos haciendo del Plan Insular de Ordenación de La Palma, el Grupo Popular ha hecho una aportación y hemos pedido que se incorpore en ese documento. Es la referida a los rallies en la isla de La Palma y a determinados tramos que pasan por espacios naturales protegidos, pero que circulan por carretera asfaltada, y que hasta ahora ya lleva unos años que se ha prohibido esos tramos. Lo que pretendemos es que tramos, por ejemplo, de la subida de San Isidro o al Pilar, La Punta, y otros tramos en el norte de la isla, de carreras tradicionales, que además, como todos sabemos, es una actividad deportiva muy querida y seguida en la isla de La Palma, y por tanto, respuesta a esos profesionales y a los seguidores y aficionados del automovilismo, hemos entendido que era necesario autorizarlo a través del documento más importante que tenemos, el Plan Insular. Actualmente está prohibido por las normas de los distintos espacios, por tanto un documento superior a ellos puede, en un corto espacio de tiempo, en el trámite que ahora se inicia, regularizarla y permitirla. Yo creo que es una muy buena noticia para el sector automovilístico, y estamos trabajando en ello. Esa es una propuesta del Partido Popular del Cabildo Insular de La Palma, conjuntamente con Lorena Hernández, nuestra diputada, que también ha mostrado su interés y su apoyo, y estamos trabajando juntos para conseguirlo. Yo espero que finalmente se busque una solución técnica y se recoja de forma definitiva esa autorización.
Y lo que sí mantenemos o planteamos desde el grupo de gobierno y solicitamos a partir de ahora es que el alcalde presente su inmediata dimisión por los siguientes hechos que voy a pasar a valorar. En cualquier caso, como digo, no podemos demostrar la responsabilidad, no nos corresponde a nosotros, ni tenemos capacidad para ello, del responsable directo o los responsables directos de la desaparición de estas multas. Quiero recordar también que el propio alcalde, en manifestaciones recientes, ha confirmado la desaparición de esos expedientes. También ha hecho una valoración de lo que ha sido esa desaparición, quizás echando un poco la culpa a todo el mundo y a nadie, en el sentido de que se ha determinado que pasan por muchas manos, que todos hemos tenido responsabilidad a la hora de manejar el aplicativo, en fin, una serie de circunstancias que creo que no sirven como excusa en estos momentos y lo que ha hecho es, de alguna manera, pues distorsionar más la realidad para distraer la atención y no asumir una responsabilidad directa que tiene. ¿Y por qué decimos que tiene la responsabilidad si no lo acusamos directamente de quitar esas multas? Pues les voy a decir, ya desde el día 12 de abril, y me remito a manifestaciones que hace en concreto con un medio de comunicación aquí presente, el alcalde hace la siguiente declaración diciendo que se ha traspapelado alguna multa, pero que han vuelto a aparecer incluso el mismo día que habían desaparecido. Esto se produce el 12 de abril, cuando ya tiene conocimiento de expedientes que han desaparecido y que no se han tramitado. Incluso se permite añadir la frase que para que haya claridad total con este tema. También llama poderosamente la atención sucesivas manifestaciones en las que el alcalde dice que se está investigando este tema, y no me refiero a estas últimas semanas, sino estamos hablando de meses atrás. Yo les quiero decir, quizás los que están aquí presentes no tienen esa experiencia, pero cuando uno tiene conocimiento de un boletín o una matrícula, con el aplicativo informático bastan simplemente un minuto, y me estoy exagerando, para determinar si ese expediente ha sido tramitado o en qué estado se encuentra. Este trabajo no se ha hecho, por tanto entendemos que cuando se ha manifestado públicamente que se ha estado investigando, en absoluto se ha investigado. Cuando se tiene constancia de la desaparición de expedientes ha sido en el mes de octubre, con los trabajos de la comisión y a instancias del que suscribe y a una pregunta o una respuesta del Partido Popular en medio de esa comisión que determina o esclarece en sentido de que esas denuncias que han sido denunciadas por la policía local desde hace muchísimos meses, al final no han aparecido. Basaba la idea en mezclar arte y tecnología, arte y ciencia, y fruto de esa convocatoria pues ganó una artista de nuestras antípodas, Jessie Hughes, que bueno, se trata de presentar esa obra, ¿no? Bueno, como parte de esa colaboración pues van a intervenir las distintas instituciones que han participado. Desde la Dirección Insular de la Administración del Estado, repetir que el Gobierno del Estado va a estar permanentemente apoyando iniciativas de este tipo. Sabemos perfectamente la necesidad que tiene nuestra isla de permanecer siempre en el observatorio mundial, y cuando digo esto quiero decir que este tipo de iniciativas lo que hacen es visualizar La Palma definitivamente. Por lo tanto, siempre vamos a estar en este tipo de actividad. Y además vamos a estar siempre porque entendemos que esto es cosa de todos, y en particular pues de los empresarios de esta isla, del Cabildo, del resto de instituciones que van a amparar en todo momento este tipo de actuaciones. Desde que nos llegó la idea desde el CITEDOTE, pues bueno, es una idea que acogimos con enorme ilusión, porque se trataba de efectivamente unir dos mundos que aparentemente son separados, pero después en la realidad tienen nexos y conexiones muy interesantes, ¿no? Como fue el caso de la estancia de Jessie, ¿no? Una pena que no haya venido, que no haya podido venir, que me enteré hoy que ella no podía venir
porque también podría ella comentar su experiencia arriba, ¿no? Desde el sector turístico, solo decir que es un proyecto más en todos los que estamos inmersos, más pero importante en turismo, todo suma, y más en este caso hablando de ciencia, de arte, de palabras, digamos, palabras mayores en este mundo de la astronomía, y que como le decía, todo suma, y el que La Palma esté sonando y haya sonado, y intentar que así siga, pues seguro que nos beneficia a todos. Bueno, hoy hemos contado aquí lo que ha sido el inicio de la exhibición, y yo decía en las declaraciones anteriores que se cerraba un ciclo y se abría otro. Nuestro objetivo dentro de este nuevo ciclo que se abre es, por un lado, difundir este entorno, esta obra, esta exposición, más allá de la isla de La Palma, también en La Palma. El objetivo va a ser llevarlo a distintos municipios, y luego la obra que hemos visto como prototipo, cómo podemos hacerla en un tamaño mayor y tener un impacto mayor dentro de la gente de La Palma y los visitantes. El objetivo va a ser trabajar con Cabildo, trabajar con distintas administraciones para intentar hacer una obra del tamaño grande, como para que el impacto no se quede en una pequeña exposición dentro de cuatro paredes, sino que sea algo mucho mayor. La moción consiste en que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pues haga una ordenanza municipal reguladora de estos parques. En el pasado día 17, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, así nos lo recordó el diputado del Común, que yo lo había solicitado en el año 2014. Entonces es el Gobierno de Canarias quien tiene que crear el Consejo Canario de la Infancia y, en base a esa norma, agruparse las distintas ordenanzas municipales con el fin de evitar que se produzcan accidentes infantiles en esta serie de instalaciones que son propiedad municipal. Los niños tienen una serie de derechos desde el día que nacen, y lógicamente con los juegos infantiles ayudan bastante a la integración en el mundo social y por eso y a su desarrollo personal. Entonces queremos aportar nuestro granito de arena e instar a que, a través de esta moción, para que el Gobierno de Canarias haga este marco para que los distintos ayuntamientos podamos realizar esta ordenanza municipal. Desde la Consejería de Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, pues ya estamos terminando, finalizando el año, y por supuesto estamos finalizando también con las jornadas que se establecieron para dicho año de la jornada formativa, no solamente para el personal del Cabildo, sino para el personal voluntariado y profesionales del ámbito de las emergencias en la isla de La Palma. Y sí, es verdad que nos queda una que pensábamos que no la íbamos a poder hacer este año, pero que había sido una promesa y que creemos que es importantísimo, y al final pues la vamos a hacer, si no pasa nada, la próxima semana, que es para cargos públicos y para personal técnico de los distintos ayuntamientos de la isla de La Palma, para hablarles un poco de cómo funciona el plan, los PEMUS municipales, y un poco para que sepan hasta dónde llegan las responsabilidades de los cargos públicos.
Iberia Express es una compañía que lleva ya mucho, desde sus inicios operando con todo el archipiélago canario. La operación con el archipiélago canario supone prácticamente la mitad de nuestro volumen de operación y nuestro compromiso con la conectividad canaria es muy alto, y la idea es plasmar ese compromiso y esa conectividad pues en el nombre de nuestros aviones, ¿no? La isla de La Palma en particular pues es una isla donde hemos visto a lo largo de estos años un esfuerzo de trabajo continuo, de planificar bien los incrementos de capacidad, pues como hemos duplicado y hemos podido dar respuesta a esa aspiración de un vuelo diario, y nos parecía pues algo emotivo y simbólico pues transmitir, llevar en el fuselaje del avión el nombre de La Palma, pues además paseándolo por toda Europa, ¿no? Que es donde tenemos la otra mitad de la operación. Creo que es una oportunidad muy buena para la isla, para seguir promocionándonos y para seguir defendiendo nuestra imagen de marca, ¿no? Nuestra marca Isla de La Palma, la isla bonita, y creo que tenemos que seguir trabajando en este sentido, seguir haciendo promoción, a pesar de que los datos son muy buenos, los datos son excepcionales, pero no tenemos que dormirnos los laureles, sino que tenemos que seguir trabajando y defendiendo pues eso, que nuestro nombre es la Isla de La Palma y que no se confunda con otros destinos, y de alguna manera consolidar nuestra posición en el mercado exterior. Fundamentalmente nosotros, con este trabajo que hacemos con los cabildos para mejorar su conectividad, lo que hacemos realmente es que el destino de Islas Canarias sea más competitivo, más fuerte, y que se marque sobre todo la idea de que nosotros somos 8 grandes destinos turísticos con sus especificidades, y La Palma tiene muchísimo que ofrecer a los visitantes, y este vuelo diario que se pone a partir de ahora de Iberia lo que va a conectar es La Palma no solo con el destino de la capital del estado, sino La Palma con el resto del mundo. Yo creo que eso es importantísimo, y del Gobierno de Canarias estamos trabajando para fortalecer la conectividad con el objeto fundamental de poner en valor nuestros 8 destinos turísticos que hacen de Canarias un destino excelente. Bueno, es un proyecto europeo, en este sentido es una colaboración entre regiones que pertenecen a la Macaronesia, en la que se incluyen pues Azores, Madeira y Canarias, y la pretensión es, bueno, lo último en materia de territorio es implicar un aspecto que hasta ahora se ha olvidado, ¿no? Que es la custodia del paisaje, la custodia del territorio, de poner en valor a los actores que trabajan en un territorio y que permitan hacer sobrevivir esa imagen que se tiene, ¿no? Del territorio. Sabemos las dificultades muchas veces que hay en algunos sitios para que se mantengan la población, para que una definición de un paisaje, especialmente agrario o rural, tiene unas determinadas características que se están perdiendo, y que, bueno, pues ponerlo en valor y implicar a no solo a las administraciones, sino también a los propios titulares de esos territorios, es lo que se está incorporando a la nueva legislación europea para garantizar la pervivencia de algunos de esos valores paisajísticos que tenemos. En el caso de La Palma, pues evidente, ¿no? El mundo rural y son similares al final a territorios a los que tenemos también una vinculación histórica, especialmente con Madeira, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena noticia que se haya seleccionado el proyecto que lidera la Isla de La Palma a través de la Reserva de la Biosfera, y bueno, y esperamos que bueno, pues sea un buen ejemplo de eso, de implicación en la custodia del territorio. Satisfechos de que finales del mes de noviembre, con 6 meses de antelación a la prueba, a la Transvulcania 2017, hayamos cerrado inscripciones, hayamos agotado todos los dorsales disponibles, esas 1.800 plazas en la ultramaratón, quizás la prueba reina de la modalidad de la Transvulcania. Y bueno, que sepan que a partir de ahora sacaremos una lista de espera, una lista de reserva para aquellos corredores y corredoras que no pudieron formalizarlo, que en función de las bajas que se vayan produciendo puedan incorporarse a esa lista de inscritos. Y seguir diciéndoles que, bueno, continuar diciéndoles que siguen abiertas las inscripciones de la maratón, de la media maratón y del kilómetro vertical. En principio ya estábamos agotando las inscripciones en el mes de octubre, y bueno, esa campaña que hicimos de Navidad pues surtió efecto y creo que funcionó para que se agotaran definitivamente las plazas.
una muestra más evidente de cómo gestiona el grupo de gobierno este Cabildo Insular de La Palma. Todos sabemos, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que las inversiones en este Cabildo pues no se ejecutan durante el ejercicio. Estamos hablando de menos de un 30% a estas alturas, y tampoco las inversiones que deben realizar otras administraciones con fondos del Cabildo tampoco es un porcentaje considerable. Pero es que además tampoco son capaces de gastar el dinero que viene de otras administraciones. En este caso concretamente han perdido una subvención destinada a las mejoras en el complejo ambiental de Los Morenos en la Villa de Mas. Es lamentable que 500.000 euros que el gobierno, que no es muy dado a dar dinero a la isla de La Palma, incorpora en los presupuestos para este año, para el año 2016, y que no hayan sido capaces de gestionarlo, y por tanto no podemos gastar ese dinero en el complejo. A nadie se le esconde las dificultades que tiene ese complejo, a nadie se le esconde tampoco las necesidades de inversión, de mejora en infraestructuras de esas instalaciones, y sin embargo pues el Cabildo se permite ese lujo. Es una falta de gestión total y absoluta que se repite en otras muchas áreas del Cabildo, y es una muestra más de la nefasta gestión que se está realizando a la hora de defender y de invertir, defender la isla de La Palma, porque invertir los fondos, gastar los dineros públicos en algo que es necesario y fundamental, como es un complejo que está haciendo aguas por muchos lados, pues si no se hace da la peor cara de una gestión que no está ayudando para nada al desarrollo socioeconómico de nuestra isla. Presentamos una moción en la cual queríamos recoger las ayudas a deportistas que tienen que ver con la promoción turística de la isla de La Palma en cuanto al desarrollo de su actividad deportiva, que sirvan de empuje hacia el conocimiento de la isla de La Palma. Creíamos que era justo que a estos deportistas se les reconociera el esfuerzo, aparte del deportivo, el que hacen para dar a conocer la isla de La Palma, en una apuesta clara por el turismo. Desde el área de turismo del Cabildo de La Palma se han concedido subvenciones a deportistas de manera aleatoria, sin tener en cuenta ninguna base, y nuestra propuesta era que se regulara sobre unas bases para el ejercicio 2017, que estas bases se dotaran de aplicación económica y que aquellos deportistas que con apenas 20 días habían presentado esa solicitud de patrocinio para este año 2016, se les reconociera ese patrocinio, esa cantidad económica, al igual que se había hecho con otro deportista en la isla de La Palma. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el grupo de gobierno en el Cabildo de La Palma deja de la mano a estos deportistas, no los tienes en cuenta, y entendemos que ha sido un acto de no trato, de no reparto equitativo en cuanto a las ayudas, de no un trato de igualdad a todos los deportistas en la isla de La Palma, sacando en conclusión que existen deportistas de primera y deportistas de segundo, unos apoyados por el grupo de gobierno y otros que así no lo son. Mostrar nuestra total disconformidad con este tipo de votación, con este tipo de decisión, y animar para que en el año 2017 estas cosas no ocurran y se les sea reconocido a estos deportistas esa labor que hacen de promoción de la isla. Desde el Cabildo Insular de La Palma estamos muy, muy contentos, muy satisfechos de haber llegado a ese acuerdo con la Federación Española de Karate y formalizar el próximo año el Open Internacional de Copa España de Karate. En el mes de noviembre, el 4 y el 5, tendremos en la isla de La Palma, concretamente en Santa Cruz de La Palma, pues ese maravilloso evento que dará acogida no solamente a los mejores karatecas del país, sino también a karatecas de otros países, porque al ser un Open Internacional pues tiene cabida la participación de estos países.
el estar tan cerca del Mundial, apenas una semana, hace que tengamos aquí también pues, a los seleccionadores nacionales, aprovechando los días anteriores previos a la Copa, el 2 y el 3, haciendo unos entrenamientos, un stage, para los deportistas que van a participar en ese Mundial, como también para darle cabida a una jornada técnico-práctica para nuestros escolares que practican la modalidad de karate en nuestra isla y a los adultos que también lo hagan. Y yo creo que es una buena oportunidad para la Isla de Palma tener un evento de esta envergadura el próximo 4 y 5 de noviembre del 2017.